¿Que me caso? ¿Que me caso? Bueno, yo no me caso. Así se llama el evento que va a tener lugar durante este fin de semana en esta bodega de Sánchez Romate, en calle Cervantes número 3. Porque bueno, algunos de vosotros que nos estáis viendo en este directo está pensando en casarse y no sabe por dónde empezar, por dónde organizar la boda, qué hacer. Pues aquí tienen este evento, que me caso, el evento donde vienen los mejores proveedores de bodas de la provincia de Cádiz. Y ya saben, aquí se lo dan todo hecho y es gratuito, quiero recordarlo, porque no hay entrada, pueden venir aquí y es totalmente gratuito. Y además hay una cosa más, que pueden ganar 300 euros. Sí, 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 están escuchando bien, 300 euros solo por venir. Vienen y entran en un sorteo donde esos 300 euros que pueden ganar, pueden gastarlo en una de las empresas presentes aquí en este evento que me caso. Y bueno, vamos a enseñarles este evento, vengan conmigo, en esta bodega Celestino de Sánchez Romate, donde lo he dicho, tienen fotógrafo, animador, catering, tienen todo. Mira, hasta el vehículo para ir a la boda, lo tienen todo. Y vamos a hablar con la encargada de esta bodega Celestino, con Jaide, que está aquí. Muy buena. ¿Qué tal? Bienvenidos a la feria que me caso. Qué bonito, primero el casco de bodega. Pues mira, qué pedazo vamos a de bodega pasar Sánchez Romate. Para que lo veas, ¿te parece? Vamos a pasar. Es que aquí hay el patio de una cosa y el salón este es otra cosa. Como vemos, bueno, esta actividad de Sánchez Romate, donde apuesta por estos eventos tan importantes. Estamos hablando de los mejores proveedores de bodas de la provincia de Cádiz. Sí, exactamente. Nosotros tenemos este casco de bodega desde hace 10 años y hace 3 años que me caso, quiso hacer aquí una feria y desde entonces han repetido porque están a gusto trabajando con nosotros y porque además nos gusta que vengan todas las empresas a exponer y a ofrecer sus servicios. Son todo gente de Cádiz y todo tipo de empresa, pequeña, mediana y gran empresa. O sea que aquí cabe realmente cualquier empresa que quiera dar un servicio para este sector. Una bodega jerezana que apuesta por la provincia de Cádiz y su economía, porque muchas empresas están hoy aquí y pueden cerrar hoy contratos de boda que le puede salvar el mes. Sí, sí, sí. No, y además que son empresas que tienen muchos años en el sector, ¿vale? Y que están apostando también por los cascos de bodega. Darle un poco de vida a este tipo de edificios, que la gente vea lo que son las bodegas y que si quieren casarse, que sepan que también hay opciones para casarse en un casco de bodega. Eso es lo que queremos apostar. Hay de que aquí se puede celebrar también una boda. Sí, claro. Que lo menciones y lo diga porque, nos pueden estar viendo. La idea es eso, lo que te decía, que conozcan los cascos de bodega y que les guste para celebrar su boda. ¿Vale? Que es lo que hacemos nosotros aquí, aparte de más eventos, ¿vale? Pero nosotros estamos aquí y el escaparate nuestro es la bodega. Así como todo mundo tiene los productos que venden, nosotros lo único que te podemos ofrecer ahora mismo es que veas lo que tenemos aquí. Antes de comenzar a ver estos stands, yo quiero que me menciones, ya que estamos en una bodega, que me menciones algo de los vinos de esta bodega y me cuentes algo. Bueno, los vinos nuestros son los vinos de Jerez, tenemos lo que es la gama Romate, algunas especialidades que la gente conoce, la gente de Jerez, ¿vale? De todas formas, yo en este caso, enfocándonos un poco al tema de bodas, es verdad que nosotros apostamos para que ponga los vinos nuestros, ¿vale? Y que también le demos un poco de vidilla y que la gente consuma vino de Jerez. Vale, porque sí es verdad que según la fecha de la boda se bebe más vino o no. Si hace mucho calor no se bebe tanto vino de Jerez, pero la idea es que ahora también haya coctelería, ¿vale? Para que esté un poquito más, le demos un poquito más de vida al vino. Pues antes de dejarte me gustaría que invitases a todos los que nos están viendo en este directo para que vengan, que tienen este fin de semana completo para venir, un plan perfecto. Sí, mira, nosotros estamos hoy hasta las 8 de la tarde, ¿vale? Y mañana estamos de 12 a 7. Vale, además mañana seguramente hay alguna sorpresa que no podemos todavía informar, ¿vale? Pero que esta es entrada gratuita. ¿Es televisión tampoco se lo va a contar? No podemos, porque mejor mañana. Pero que otra cosa es, aquí vienen parejas reales, entonces nosotros les ofrecemos también un sorteo para que todo aquel que se vaya a casar, ¿vale?, se apunte aquí con nuestra compañera. Están viendo ahora datos, exactamente.
exactamente. ¿Esta mesa donde están? Exactamente, en esta mesa ellos se apuntan y tienen derecho a un sorteo donde son 300 euros para gastar en cualquiera de los stands que están exponiendo aquí. No cuesta nada, vienen, se dan una vueltecita. Te digo, son parejas reales, normalmente vienen ya a tiro hecho buscando alguna actividad de nuestros compañeros, ¿vale? Vienen un momentito, se toman una copita, nos visitan y ya... Se pueden ir con 300 euros. Y se pueden ir con 300 euros, exactamente. Pues muchas gracias, Eder, y te dejamos. De nada, están en su casa. Y nosotros vamos a enseñarles estos stands. Vamos a empezar por el primero que tenemos aquí y vamos a hablar a ver qué servicio ofrecen para esta boda. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Me voy a colar por aquí. Yo creo que Jerez Televisión también se cuela en este stand para enseñarles muy buena. ¿Con quién hablamos? Yo soy Pablo. Pablo, ¿qué se ofrece? ¿Qué servicio se ofrece aquí en este stand? Pues bueno, aquí tenemos un poco de todo, desde animaciones infantiles, tenemos sonido, iluminación para las bodas, tenemos fotomatones, tenemos opciones de recena. Al final, bueno, intentar completar ese día tan importante para las parejas que se van a casar. Aquí has traído varias cosas que, bueno, yo quiero enseñarles para que vean, primero... Si te parece, empezamos por aquí. Sí, bueno, esto está todavía un poco ahí... Bueno, pero vamos. Pero bueno. Vale, pero mira. Vamos a enseñar esto. Este es uno de los fotomatones que tenemos. Tenemos varios fotomatones, ¿vale? Bueno, en el que aquí la gente, pues... Se puede ver aquí las diferentes fotos que se van haciendo durante el evento. Solemos ponerle a tres, peluca, gorro, para que la gente se... Ahí está. Que son algunas de las, si te parece, para que vean todo lo que trae este servicio. Mira, vamos a coger, por ejemplo, estas gafas. Que son... Claro, yo creo que tú te la deberías de poner, ¿no? Ya me estáis poniendo en un compromiso. Bueno, me la voy a poner y hago el directo así. Bueno, ya saben, pueden pasárselo muy bien en las bodas con estos amigos. Que ¿cómo se llama este servicio? Nosotros somos Animaciones y Eventos en la Fábrica. Evento en la Fábrica, que está justo a la entrada de esta bodega Sánchez Romate. Ahí está. En este evento, que me caso mañana. Pues aquí, nada más entrar a la derecha, estamos para recibir a todos los que vengan. Pues yo quiero, bueno, que digas también, invites también a los que vengan. Y bueno, porque muchos estarán diciendo qué precios hay, qué tipo de cartera está dispuesta a tener estos servicios. Que cuentes un poco, porque bueno, ahora mismo claro. Nos puede estar viendo alguna pareja que esté pensando en una boda, claro. Y le falte este servicio que ofrece. A ver, nosotros al final, entre todo lo que tenemos, lo intentamos adaptar, ¿vale? Nosotros tenemos varias ofertas, varias promociones, pero en definitiva lo que queremos es adaptarnos a los clientes, ¿vale? Si hay algún servicio que no tengamos en un principio, pero ese cliente nos lo demanda, podemos intentar hacer todo lo posible para que ese cliente tenga, ¿vale? Al igual que hay diferentes precios para todas las carteras, para el que se quiere gastar más, el que se quiere gastar menos, el que quiere tener algo más completo, para todos los públicos. Y estoy viendo aquí esta cámara antigua, ¿no? Que también es un fotomatón, o sí, si no me equivoco, ¿no? Sí, además, algo importante también que, bueno, que destacar que todo lo que tenemos nosotros, la mayoría de las cosas, son artesanas. Tenemos un carpintero artesano que trabaja para nosotros, que es el que nos ha hecho los dos fotomatones que tenemos aquí. Este mostrador, que es parte de un puesto de kebab, el carro de perrito, carro de buñuelo, carro de helado, de granizado. Todos los carros son hechos por un artesano. Estoy viendo... Que es que está, creo que se puede utilizar. Sí, 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 claro. Se puede utilizar. ¿Qué te parece si lo probamos y ya, venga, que estamos perfecto. En directo, lo probamos tú y yo? Venga, venga, perfecto. Te dejo a ti que para que vean también cómo funciona y, bueno, un fotomatón que pueden tener en su casa. Vamos a echarnos la foto y para que vean también. Y ahí está saliendo la foto, no sé si ven... Yo he salido torcido, la mejor forma de salir en la foto. Hay tres fotos, hay tres oportunidades. Y están viendo un ejemplo en directo de un tipo de fotomatón que pueden tener en su claro, boda. En este caso, por ejemplo, hay tres. Salen tres fotos, ¿vale? Ahora vamos a ver cuando salga la foto impresa para que veáis también cómo, cuál es el resultado, pero nosotros personalizamos todas las plantillas. Si el cliente, en vez de tres fotos, quiere que aparezcan cuatro, pueden aparecer cuatro sin problema. La orientación es la que quieran. Nosotros. Tenemos también servicio personalizado de plantilla. Este también, este que tenemos aquí, sería igual que el que nos ha enseñado antes. Claro, el funcionamiento es el mismo en todos los fotomatones. Es exactamente el mismo y lo que cambia ya un poco pues es la estética, ¿no? Que ya va a depender tanto del gusto de los clientes como el cómo tenga decorado también el evento. Vale, ahora vaya, si fotitos, venimos... también. Hay que decirlo, que vaya fotitos. Bueno, estábamos ahí... Bueno, ¿vale? Aquí se vería cómo quedaría la... Si vale, puedes en este caso, enseñar... Puesto, bueno, va a salir ahora por ahí... Porque además te lo imprime y te claro. Lo puedes llevar a casa. Ahí está. De hecho, si venimos por aquí... Vamos a ir por aquí porque desde aquí lo imprimen y pueden llevárselo
¿Vale? ¿Vale? Salen dos copias normalmente, porque normalmente una copia es la que se queda, el que salga, que toma, esta es la que dais vosotros, ¿vale? Y la otra se pega en un álbum, que es el que posteriormente se llevan los novios. Gracias. O para comuniones también, para todo tipo de eventos, cenas de empresa, cenas familiares, cumpleaños, comuniones, ¿vale? Que aunque este evento sea solamente del que me caso, pero nosotros somos una empresa de evento que nos adaptamos a cualquier tipo de evento. Pues muchas gracias. Nada, venga, vosotros. Pues bueno, ya tenemos las fotos, el fotomatón, yo ya lo he elegido y ahora toca el turno a Coral, nuestra amiga Coral. Coral, mira, ya tenemos las fotos. ¿Ahora qué nos falta? ¿Tú qué sabes de la organización de la boda? Falta empezar a hacer la boda, ¿no? Vamos a empezar. Aquí tenemos invitaciones, ¿no? Aquí tenemos las invitaciones, sí. Porque nosotros, yo diseño la papelería de la boda al completo, es uno de nuestros servicios. Luego tenemos el servicio de la organización integral. Y en este año, por ejemplo, hemos querido plasmar una ceremonia aquí, ¿vale? Un ejemplo de lo que podría ser. Un ejemplo, sí, podría ser una ceremonia civil. Y bueno, tenemos la decoración, la organización, la coordinación, maestro de ceremonia, todo lo que también hacemos, mesa de chuchería, candy bar, todo lo que necesiten para la boda lo tenemos nosotros aquí. Y además recordar que Coral puede hacer cualquier tipo de boda. Sí, nuestra especialidad es el diseño de la boda, ese es mi punto fuerte, y en concreto hacer bodas con mucha magia. Por ahí hemos visto la última que has hecho, sí. No sé si la has hecho, La Bella Durmiente me parece que era. La Bella Durmiente, sí, esa ha sido un boom en redes sociales, sí, sí, sí. Me gustaría recordarlo porque, bueno, hacer una boda de La Bella Durmiente fácil yo creo que no es. Bueno, no ha sido fácil, ha sido un año de mucho trabajo, pero con nuestros lighting, ¿vale? Como yo les llamo, con nuestros novios, a mí cuando me dan esa libertad absoluta de crear, sin ponernos impedimento en nada, pues salen bodas como esa, o está la de la boda de cuentos, el baile de máscara. Esta temporada ha sido muy, muy fuerte, la boda hindú, en fin, ha sido magia pura esta temporada, sí. Si te parece, vamos a enseñar para que vean, sí, lo, mira, que hay en este stand. Hemos visto las invitaciones aquí. Esta es la invitación de la boda de cuento, de La Bella Durmiente. Creé un cuento, ¿vale? Si lo podéis ver, érase una vez, y aquí pues estaba todo lo que es el cuento de La Bella Durmiente, pero plasmado en lo que iba a ser la boda. Esta, por ejemplo, es una invitación de una boda de Navidad, que fue una pasada también, hace varios años. Esta de los años 20, en fin. A mí me gusta soñar y me gusta crear magia, entonces intento que todas nuestras bodas tengan ese hilo conductor, ¿no? Bueno, ¿qué más tienes por aquí para enseñarnos, Coral? Para que, bueno, el que nos esté viendo diga qué más hay en este stand de Coral, que yo quiero ir a verlo. Bueno, pues como te he dicho, aquí está hemos plasmado una ceremonia, ¿vale? Hemos hecho todo el mobiliario nuevo y demás, este en concreto es rústico, ¿vale? Y pues aquí lo que está en definitiva es eso, una ceremonia civil, ¿vale? Porque también tenemos maestro de ceremonia, que no sé si lo he dicho antes. Coral, solo falta, bueno, que invites a todos los telespectadores que nos estén viendo a que vengan a este, que me caso, a este evento. Yo invito a todos los novios de esta temporada, del 2021 y demás, a que vengan aquí. Aquí hay muy buenos profesionales y si quieren soñar, pues aquí tienen su hada madrina. ¿Vale? Pues muchas gracias, Coral. Venga, te dejamos. Gracias a ti. Pues bueno, vamos a seguir visitando los distintos stands que tenemos aquí presentes en este evento, que me caso, que lo recuerdo, que se ha inaugurado hoy sábado a las 12, estará abierto hasta las 8 y mañana también pueden venir, es que tienen el plan perfecto. Mañana también pueden venir, se toman una copita en el centro y vienen aquí a darse una vuelta y organizan su boda. Tenemos a otro stand aquí, muy buenas. Hola. ¿Cómo se llama usted? Javier. ¿Qué tenemos aquí en este stand? Pues mira, tenemos lo que es el tema de catering, ¿eh? Estamos en Piscina Jerez, muy importante, las instalaciones son nuevas y lo que damos a entender que esta es forma de mantelería, de llevar muchos años también trabajando, y forma de catering pues lo que vamos a vender, las instalaciones y demás, ¿sabes? Yo quiero que me enseñes por aquí las cosillas que tienen en este stand para que vean todos un ejemplo de lo que puede ser el catering de su boda. Eso es la presidencia, lo que es el tema de los novios y los padrinos,
digamos. Esto, esta mesa sí, que están viendo, sería la presidencia. Sí, lo que sería la presidencia, ¿sabes? Como se dedica a lo que es tema de boda, pues lo que nunca me que es una mesa de presidencia, con sus novios y sus padrinos. Y aquí es para aquí, que los que banquitos, el banquito de... Porque hay gente que se han casado también, ¿eh? Y lo hemos hecho la celebración, lo que es el tema de casamiento ahí en el césped, ¿eh? Las instalaciones y el tema de, como pueden ver, el tema de... Tenemos ejemplos de fotos, puede colarse mi compañero por aquí, y que para que vean ejemplos de catering que ha llevado que a cabo esta empresa. Que se han casado gente y lo han celebrado allí, vamos, allí mismo el casamiento, ¿sabes? Y después la celebración pues va en los salones adentro, las instalaciones son nuevas también, lo que es el tema de techo, el tema de pintura, de todo, renovado. Ahí la terraza también está renovada, ¿eh? Vienen con chorro de agua este verano, que ha hecho una gran propuesta, ¿sabes? Y demás. Y la terraza muy bien. Todo este año está todo entero renovado, vamos, que no se puede decir que no esté renovado. Solo falta decir, bueno, que invite a todos los que nos estén viendo a través de su móvil, de su tablet o de su televisor, para que vengan aquí a este evento, a que me caso. Claro, está en la bodega de Sánchez Romate. Estamos en la bodega de Sánchez Romate, y hago un llamamiento para que vengáis a verlo, lo que es el tema de catering y demás. Y estamos en Piscina Jerez, vamos. Muchas gracias y te dejamos que siga. Pues bueno, vamos a seguir enseñando más stand para que conozcan todas las empresas que hay aquí presentes. Ya tenemos el catering, tenemos también la organización, las fotos también las tenemos. ¿Qué nos falta para por aquí? Los detallitos para los invitados. Bueno, pues vamos a enseñarlos todo lo que hay presente en este stand, ¿no? Venga, aparte de detalles para invitados, también tenemos... ¿Te parece? Voy a pasar por ahí y vamos a ir enseñando todo lo que hay en este stand. Me voy a poner por aquí. Por ejemplo, los complementos para las novias, como son los abanicos, los alfileres para novia. A mí me gustaría que viesen qué obra de arte. Hombre, aquí todo es bonito. Tenemos estos abanicos preciosos, sí, para ese día tan bonito también. Las invitaciones de boda, todo tipo de personalización. Cualquier gusto, me imagino. Para todos los gustos. Para todo tipo de precio, ¿no? Más bien todo precio outlet. Bajo, sí, la verdad es que tenemos precios muy económicos. También tenemos aquí anillos, si no me equivoco. No, son los alfileres de novia, lo que pasa que hay tantos diseños. Se nota que entiendo, se nota que entiendo. Sí. Sí, tanto de bisutería como pasta de fimo, para todo tipo de gusto. Claro. Si eres agricultor, te puedes llevar uno en forma de tomate. Sí, bueno, eso viene de forma de tomate. También hacemos tazas personalizadas. Tenemos más cositas por aquí, como ven. Las tazas personalizadas, las velas que ahora se llevan tanto para regalar. Es que realmente tenemos más de 4.000 referencias en el catálogo. Lo que pasa es que hemos traído una pequeña muestra de cada... Las chapas que tenemos por aquí. Las chapas que las tenemos tanto en imperdible, ¿vale? Para colocar en la ropa, como de imán abridor. Estas son, la verdad que son muy prácticas. Tienes el recordatorio de la boda, el imán para la nevera y el abridor para los botellines. Muchas cosas. Además también, bueno, este regalito que sería para... Es un detallito gourmet que le llamamos, ¿vale? Tenemos vinos y licores. Estos son los vinos y los puedes personalizar para boda primera, bodas de 25 años, 50 años, de plata y de oro. Y ya los álbumes de... Álbumes también. Eso es para firma, para huellas. Yo creo que no falta nada más por enseñar, ¿no? Los complementos para la novia. Complementos que tenemos por aquí. Vamos a enseñarlos también. ¿Se pueden coger para enseñarlos por aquí? Sí. Para que vean. También vemos ramos. Eso es para pinchar los alfileres de novia, se llaman bouquets, ¿vale? Y hay también para todos los gustos y colores. Y las figuras de tarta, para todo tipo de bodas. Que es donde nos están viendo. Ahí. La verdad es que no falta ningún detalle. Las letras de corcho. Que también tenemos letras de corcho aquí.
o si quieren ponerlos también en su boda, bueno, porque es un día especial y quiere que no falte ningún detalle. Y bueno, solo falta decir que a cámara, que ahí nos están viendo en directo, que inviten a que vengan a este evento. Pues invitamos a todo el mundo a que visite la bodega Sánchez Romate aquí en Jerez. Vamos a estar hoy desde las 12 hasta las 8 de la tarde y mañana domingo desde las 12 hasta las 7 de la tarde. Aquí podéis encontrar todo lo necesario para lo que es el preparar el evento, lo que en este caso es una boda. Muchas gracias a las dos y os dejamos, vamos a seguir enseñando. Pues bueno, vamos a seguir enseñando estos stands donde, lo han visto, no falta nada, lo tienen todo para organizar su boda. Este stand que veo, bueno, aquí no solo bodas, sino también veo vestiditos, veo... Hola, muy buena. Una rebajita, ¿vale? Hola. ¿Cómo se llama usted? Georgina, del stand, ¿no? De aquí. Cuéntame qué tenemos en este stand. Pues mira, este stand es de manzana verde, Georgina, y ahora mismo tenemos todo de ceremonia, ¿vale? Ya la ceremonia ya más bien entrando ya para lo nuevo de este próximo año, que todavía, de este año se puede ya todavía haber ropita. Y fuera parte de esto en tienda, pues hay mucho más, ¿vale? ¿Están para ropita para los más pequeños? No, hasta desde 0 mes hasta 14 años tenemos ropa. Ahora todos los que nos están viendo nos están diciendo, sí, vale, ropa, pero yo quiero verla y quiero ver porque, bueno, voy a tener una boda dentro de muy poco y yo no sé qué ponerle a la más pequeña de la casa. Pues mira, por ejemplo eso... tenemos por aquí para poder enseñarle y que bueno que vean en directo lo que hay aquí presente en este evento que me caso en Sánchez Romate. Aquí ven, yo creo que me cuentes un poquito también de estos trajes, bueno, porque yo la verdad admito que yo no tengo ni idea. Mira, por ejemplo, esto de aquí también está muy bien para ceremonia, esto de aquí para niños y para niñas, tenemos complementos para el pelo, zapatos, lo tenemos todo. ¿Vale? Pues me gustaría que hicieras una invitación para que, bueno, que vengan a disfrutar, mira, de este. Os invito aquí en Manzana Verde Georgina para que vengáis a ver el expositor que tenemos de todo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Georgina. Bueno, vamos a seguir enseñando más stand. Ya ven que hay muchos tipos y de todos y vamos a ver con quién hablamos. Muy buena. Yo soy David Carrera, de Joyería Paraíso y Paraíso Novias. Es lo que nos faltaba, la alianza, que hay que tenerla también. Vamos a enseñarla, que vean por aquí, vente conmigo. Vamos para allá. Vente conmigo por aquí y me vas contando un poco. Pues mira, aquí tenemos tres muestrarios, bueno, cuatro, de alianza. Oro amarillo, oro blanco, todas de 18 quilates. Y bueno, ya que estamos aquí, pues intentamos dar un precio muy competitivo y con la mayor calidad, vamos, con la calidad que exige la ley, de 18 quilates, con todo lo que... Luego también tenemos un buen surtidito aquí de complementos para novias. Vente conmigo por aquí para enseñarlos también y contemos un poquito para que vean qué preciosidad, ¿eh? Es que hay de todo tipo. Hay de todo. Ese es un pendientito de... ¿Vamos a cogerlo? Puedes cogerlo. Para que lo vean. Pendiente de plata con circonita engastada y un baño de rodio. Tiene un acabado como de oro blanco. Muy bonito. Y luego son unos precios que muy buenos. Cualquiera puede permitirse ir... Súper bien arreglado. Pues muchas gracias. Bueno, antes de irnos me gustaría que dijeras dónde está este stand y que invites a que vengan a disfrutar de este evento. Muy bien, pues mira, estamos aquí hoy y mañana aquí en Bodega Sánchez Romate y nada, aquí os esperamos con los brazos abiertos y esperemos cumplir las expectativas de los novios que vienen a acompañarnos. A ver. Muchas gracias. A vosotros por estar. Vamos a seguir enseñando más stand porque ya ven, hay todo tipo de stand, pueden disfrutar. Pueden disfrutar, aquí tenemos otro, que es la animación, si no me equivoco. Sacando Sonrisa se llama. Digo. ¿Cómo se llama? Sacando Sonrisa. ¿Cómo se llama usted? Ah, yo Maura. Maura, bueno, cuéntame un poco qué tenemos aquí, qué ofrecemos y qué enseñamos también, porque es muy importante para que vean que hay... Aquí animación para los niños, música y sobre todo el entretenimiento para los niños. Vemos también por aquí... DJ. Que vemos... Un ejemplo de lo que podría poner en su boda, alguien que nos esté viendo, cualquier pareja, este ejemplo que yo quiero que me cuentes un poquito. Ven conmigo por aquí. Me voy a coger mejor a Juanma. Juanma, vente conmigo por aquí para que me cuentes qué tenemos aquí. Pues aquí tenemos... ¿Qué están viendo? Aquí tenemos lo que es la cabina de DJ, ¿vale? Una pequeña estructura de lo que simboliza para el día de la boda de los novios, ¿vale? Con
puente móvil, ¿vale? Cabezas móviles y lo que es la cabina con el sonido, con el DJ animador, que hacemos juegos, bailes, coreografías y esas cositas para tanto los novios como para los invitados. Y en el caso de que lleven niños también, pues que también se metan los niños, que no hay ningún tipo de problema. Sirve tanto para infantil como para adulto, ¿vale? Que la animación aquí está completa. Correcto. ¿Puedes darle toda la animación de la boda? Tanto para infantil como para los adultos, ¿vale? Nosotros hacemos todo tipo de baile, todo tipo de juegos, coreografía y demás, y sirve para todo tipo de público. Si hay niños, nos adaptamos a los niños, y si hay adultos, pues nos adaptamos a los adultos, que por eso no hay ningún tipo de problema. Y me imagino que, bueno, habrá para todo tipo de precios, porque bueno, aquí es lo de las parejas, cada uno tiene una cartera más llena, otro menos llena. Claro, aquí por el tema de dinero, nosotros lo que lo separamos por dos bloques. O bien para lo que es la barra libre puedes contratar los novios, ¿vale? O bien para lo que es el convite entero, con 4 horas de servicio de barra libre, que es lo que le damos nosotros. A partir de esas 4 horas termina nuestro servicio. En el caso de que tenga 5, ya vamos dependiendo. O paga la hora extra o ya nosotros nos podemos llegar a entender y nosotros mismos le podemos regalar, ¿vale? Siempre y cuando los novios estén contentos y estén a gusto. Ya solo queda decir, bueno, que invites a todos los que nos estén viendo en directo a que vengan a este evento y a conocer también Sacando Sonrisas. Pues nada, pues desde aquí, desde la bodega Sánchez Romate, queremos dar a conocer nuestra empresa Sacando Sonrisas, que aquí tendremos grandes descuentos contratando sábado y domingo de 12 de la mañana a 8 de la tarde y el domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde, y tiene pues un 10% de descuento si cierra aquí lo que es la boda para el 2020-2021. Muchas gracias, Juanma. Gracias a usted. Y dejamos que siga. Bueno, ya has escuchado bien, un 10% que tienen de descuento en esta empresa, en este stand que está aquí en Bodega Sánchez Romate, Sacando Sonrisas. Y vamos a seguir que ven parejas, personas que vienen aquí ya a organizar su boda. Y vemos, bueno, qué sillón. Como ven, bueno, parejas de novios que vienen a interesarse para la organización de su boda, que vienen a preguntar ofertas porque se acerca ese día y tienen que tenerlo todo preparado para que salga todo perfecto. Y este evento, quiero recordarlo, está durante todo el fin de semana y es totalmente gratuito. Bueno, vamos a hablar por aquí. Hola, perdona que te moleste. Yo quiero que me cuentes un poco, porque estás organizando. Mira, se han asustado. Diciendo ya que fatiga. Bueno, sí, bueno, vamos a hablar con él y te dejamos que siga. Te cogimos, lo siento. He venido a trabajar. Te cogimos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tenemos aquí en este stand? Bueno, nosotros nos dedicamos al tema de fotomatón. Lo que sabemos instalar son cabinas que se instalan a barra libre y que, vamos, los invitados pues se divierten haciéndose fotos durante la barra libre. Se llevan el recuerdo a todo el mundo, los invitados como los novios que se van haciendo la foto. Vente por aquí. Y un ejemplo también de fotomatón que pueden tener en su boda. Sí, vamos, tenemos diferentes modelos, tenemos esto, el Peo Michael, el Fotobuque, la Volkswagen que tenemos en la puerta, y vamos, que son diferentes, pero al fin y al cabo lo principal es la foto que se llevan de recuerdo los invitados y los novios en su álbum con la dedicatoria de todo el mundo. De recordatorio ese día tan importante. Sí. Y además, bueno, vemos por aquí también todo tipo de complemento para esa foto. Claro. Que yo creo que a esta familia le falta algún complemento, ¿eh? Porque la veo. Y bueno, cuéntame por aquí estos complementos. Claro, nosotros llevamos el tema de atrezo, el álbum de firma, todo lo llevaríamos nosotros para que no tuviera que estar pendiente de nada. Y además, imprimes esa foto. Sí, salen en el momento que se la llevan ellos de recuerdo, aparte de los. Del álbum. Esto es perfecto. Perfecto. Yo me he puesto el gorro, las gafas, de todo. Yo me he puesto de todo. Para circo prices. Y bueno, además tenemos pelucas, gafas. Todo, vamos, llevaríamos todo, llevaríamos de todo. Vamos, ¿qué precio? Porque bueno, ahora mismo nos estarán diciendo. Sonda, a partir de unos 450 euros el pack de boda y demás, hasta lo que se quieran gastar. Pues muchas gracias. Y antes de irnos, me gustaría que a cámara dijeras, bueno, una invitación para que vengan a conocer este evento, que me caso. Estamos aquí al evento que me caso y que os pasáis el fin de semana, que veréis muchos proveedores para vuestra boda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir conociendo esos stands. Ahora vamos a conocer a Benito,
fotógrafo para inmortalizar ese momento tan importante que no quieren que se olviden. Muy buenas, Benito, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí? Bueno, aquí la fotografía, que es muy importante también para, para que quede inmortalizado ese momento que no quiere que nadie se olvide. Hombre, es muy importante, yo creo que es de las cosas más importantes, porque al final, si no tenemos un reflejo de todo lo que se ha hecho en una boda, pues tanto como el vídeo como la fotografía, pues yo creo que es de lo más importante. Vídeo y fotografía, ¿no? Vídeo y fotografía, trabajamos vídeo y fotografía, las dos cosas. Bueno, aquí vemos algún ejemplo, vente por aquí conmigo, vente por aquí, para enseñarlo algunos ejemplos de tu trabajo. Son los álbumes digitales que trabajamos nosotros, son en un formato más bien grandecito, 30x40, ¿vale? Digital, y bueno, ya los novios van eligiendo sus fotitos y luego se le hace el montaje. Podemos leer, claro, podemos leer las tapas, hay un montón de tapas diferentes, metacrilato, claro. Hay catálogos de que ya vienen hechos del laboratorio o otros que te lo pueden fabricar tú mismo. Tenemos la posibilidad de que cada cliente se monte su baloncito. Bueno, me imagino, Benito, bueno, los fotógrafos en las bodas siempre están con el novio, con la novia, viven los momentos más importantes y emocionantes, ¿no? Hombre, ¿cómo se viven? ¿Cómo se viven y cómo se intenta buscar la mejor foto? Uno de los momentos más simpáticos, en este caso simpáticos, es cuando llegamos a casa de la novia, que tocamos el timbre, se nombra la palabra fotógrafo y es como ha empezado la boda. Ya se nota el niño, quita las cajas, venga, vamos. Ya empieza a organizarse la boda. Ya es el pistoletazo de salida, ¿vale? Pero momentos bonitos, sobre todo en la ceremonia. En la ceremonia, cuando el novio ve aparecer a la novia, ¿vale? Entonces ahí ya empiezan las lagrimitas, se emocionan y ahí se ve un momento muy bonito. Ya luego, a partir de ahí, hay fiesta y otra cosita, pero los momentos emotivos de la ceremonia, o sea, perdón, son siempre las ceremonias, ¿eh? En el momento de la iglesia, eso, cuando se encuentran, es un poquito, ven cómo vienen vestidas, vienen como, ya ahí empieza la lagrimita y ellos se lo pasan muy bien. Muchas gracias, Benito, y bueno, solo falta que invites a todos los telespectadores de Jerez Televisión a que vengan a este evento. Vale, pues nada, pues invitamos a que vengáis a nuestro stand, bueno, a la feria en general, de que me caso, y que os atenderemos con mucho gusto, que aquí tenemos muchas cositas que enseñaros y nada, invitados estáis, ¿vale? Muchas gracias, Benito. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir conociendo más stand. Ya saben, aquí pueden organizar su boda, no les falta nada, además un plan perfecto, lo he dicho, pueden coger ideas también, porque a lo mejor no saben qué quieren en su boda todavía. Muy buenas, que tenemos por aquí Generación X, un grupo de música que puede ir a su boda. Me voy a poner en medio de los dos, si nos importa, un grupo de música que puede venir a su boda, al que nos esté viendo, y claro, cantar. ¿Cómo se llaman? Pues bueno, me llamo Manuel. Víctor. Yo soy el teclista, el cantante. Y el guitarra acompañante, somos 5 en el grupo. Y bueno, la música es todo en directo, no llevamos nada preparado y por supuesto, bueno, para boda, igual tipo de celebración, pues ideal. Así que yo lo siento mucho, pero si quieren venderse, la mejor forma, yo creo que canten un poquito a cámara, ¿sí?, para que vean que bueno. Vale, pues me dejan la guitarra, te tocamos un momentito. Cogen la guitarra y escuchan un grupo de música que pueden ir a su boda y que canten en directo para que toda la familia disfrute. Me pongo por aquí. Que vamos a hacer mañana de fin de fiesta, vamos a hacer un pequeño concierto aquí. O sea que para el que quiera venir, está, lógicamente, están todos invitados para que vean un pequeño concierto de música en directo aquí en el salón. Vamos a escuchar a Generación X. Bueno, muy bien. Vamos a tocar Insurrección, del último de la fila. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta y de nada sirvió, barras de bar vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Qué bonito. Si queréis ver, la verdad es que se merece un aplauso, porque la verdad que si queréis ver la orquestación, hemos traído vídeos donde se ve todo lo que hacemos los 5, claro, pues así guitarra y voz nomás queda un poquito desangelado, así que pero ha llenado el casco de bodega, ¿eh? Muchas gracias.
esta es la mejor invitación para que vengan a disfrutar de sí, este evento y a conocer. La gente se lo pasa muy bien y bueno, esa es la idea, que la gente lo disfrute, que estén contentos, porque además una cosa tan importante como una boda, pues lo suyo es que la gente se divierta y estén contentos y echamos un rato agradable todos, la verdad. Pues muchas gracias a los dos, y os dejamos. Bueno, vamos a seguir. También disfrutamos de la buena música en este evento, que en mi caso, en Bodega Sánchez Roma, te quiero recordar dónde está, porque pueden venir, un evento gratuito. Y bueno, tenemos la música también, ahora falta los trajes, que como ven, no sé dónde están los encargados de este stand. No sé si está por aquí, muy buena. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo se llama? Ezequiel Fuda. Bueno, estamos viendo los distintos trajes importantísimos para ese día. Sí. Quiero que me cuentes un poquito y vamos a enseñarlos también. Sí, pues. Vente por aquí conmigo. Pues somos una tienda especial. Y aquí vemos este. Traje de fiesta de madrina, novio y novia. Y los trajes de novio, pues presentamos una pincelada de todo lo que es la colección 2020. Entonces tenemos trajes que son, por ejemplo, este tipo, que son para novios con más fantasía, más atrevidos, con cuello mao, con abotonadura y todo lo que es brocado, y también el chaleco que se lleva mucho este año, que es el chaleco inglés de 8 botones. El siguiente es un traje en la misma línea, pero en vez de con el cuello mao, pues va con solapa, el solapa de smoking, porque va con un tejido labrado, y también van variando los chalecos que luego se pueden personalizar, porque esto es como el día de tu boda, tú puedes ir como, quieres ser único, te lo puedes personalizar. No, desde lo más atrevido, claro, pasamos hasta lo más clásico, que puede ser estos dos. Exactamente, bueno, esto es un chaqué más clásico, chaqué inglés, más cortito. Le pasa también lo que meten un poco de fantasía con la doble abotonadura también, y es muy típico. Este año se lleva mucho el cuadro, es muy original, pero se puede hacer liso. Ese es un semi-chaqué, pero también un poco de fantasía. Traemos un poco más. Luego todos los trajes clásicos y eso no hay que mostrarlo porque lo tienen que conocer el público. Tenemos ya los trajes del novio. Vamos a pasar, si te parece, a los de la novia, que también es protagonista. Claro. Vemos este, por ejemplo, de aquí. Esto precioso. Es un traje liso por delante. Este es un doble traje que lleva como dos variantes, ¿no? Porque si lo ves por delante, es un traje liso, sobrio, de crepe, pero sin embargo, si lo ves por la espalda, que es totalmente de encaje, una espalda totalmente cerrada y es como un dos en uno, ¿no? Lleva toda la parte delantera y la parte trasera con su cola más espectacular y más elaborada. ¿Vale? También tenemos el de la novia y ahora vamos a pasar al de las madrinas. Madrinas también. Las madrinas, claro, tenemos. Hemos hecho una composición un poco en tono de verde agua, porque este año entran mucho los tonos pasteles, verde agua, rosa pálido, todo ese tema de tonos, y hemos representado. Entonces tenemos con manga, los que son lisos, con, por ejemplo, como este modelo que va a llevar con la mantilla, lleva mantilla y tocado, que alguna famosa ha llevado esta combinación de mantilla con tocado. ¿Se puede decir quién? Sí, era Nati Abascal, en la boda de su. No, la combinación de lo que es la mantilla con el tocado llevaba las dos combinaciones, que no suele, la gente normalmente suelen decantar o por mantilla o tocado, y ella llevaba las dos cosas, y entonces le hemos hecho un poco, hay una reminiscencia. Y este, por ejemplo, va con el peplum, que es muy bonito, es más favorecedor. Luego tenemos para este de aquí, que lleva vestidos largos y lleva un poco de vestido liso con encajes, porque como pasa con el vestido de novia, hay una línea un poco de vestido, todo el tema liso, lánguido, pero siempre se le da un pequeño toque de encaje. Pues muchas gracias. Y bueno, solo queda que inviten desde Ruife a que vengan a este evento, claro, que me caso. Por supuesto, vamos a estar todo el fin de semana aquí para todas las personas que quieran información y que la tengamos, estamos aquí encantados de atenderles. Aquí en Ruife y también en nuestra tienda, en Ruife Ceremonia, o en nuestra página web, en www.ruife.com. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir conociendo los distintos stands presentes aquí en este evento, que me caso, los mejores proveedores de bodas de la provincia de Cádiz. Mira, hay algunos que no quieren hablar, bueno, ellos se lo pierden porque no pueden anunciar su stand. Vamos a pasar a. Tampoco quieren hablar. Bueno,
ellos se piden no poder anunciar su empresa a través de Jerez Televisión y de que puedan verlo desde cualquier parte del mundo, porque estamos a través de Facebook y llega a cualquier parte del mundo. Bueno, vemos los distintos animaciones que pueden también en este stand llevar a su boda. Vemos los distintos gorros, que ya están diciendo algunos por ahí, ponte uno. Y vemos que pueden, bueno, pueden meterle pues cualquier cosa, cualquier animación, incluso palomitas. Palomitas pues para acompañar con su copa, después en el baile, bueno, viene bastante bien. Y ya ven pues lo que hay en estos stands y vamos a pasar. Y bueno, no quieren hablar, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a seguir conociendo, bueno, hemos visto ya fotografía, vamos a seguir viendo fotografía porque es importante y vamos a ir con Daniel, puedo leer por ahí. No hay problema. Bueno, cuéntame un poco qué tenemos aquí en este stand. Pues mira, tenemos un stand, desde, he querido traer los álbumes, ¿vale? Para que, porque como siempre suelo decir, y lo enseñamos para que vean, como siempre suelo decir, la gente de Jerez si no toca no ve. Entonces, qué mejor ejemplo que toca esto, porque por ejemplo nosotros utilizamos un tipo de papel que yo esto lo araño con las uñas o le pongo los dedos y no deja ni huella ni marca. Entonces yo eso se lo explico a un cliente y no es lo mismo explicarlo que verlo, ¿vale? Tenemos distintos formatos, ¿vale? Tenemos de formato uno más pequeño, uno más grande, aquel pequeñito de allí que es un álbum de padre, que se suele hacer una réplica exactamente igual al álbum original, pero se le entregarían para los padres. Y luego pues tengo aquí un vistazo para que puedan ver algo de mi fotografía. Yo normalmente lo que intento hacer es tener una foto un poco más fresca, que sea más dinámica. El tema de las posbodas, hacerla en un sitio distinto para que no se parezca. Perdona, ¿eh? Pero esa foto que estamos viendo, ¿dónde la has hecho? Esa foto está hecha a 2.800 metros de altura, eso está en Sierra Nevada. Eso es real, puro y duro. Entonces, lo que veis justamente por delante, desenfocado, es nieve, que yo estaba tirado en el suelo, los novios están en la nieve y lo que hay por detrás es las nubes, que estábamos por encima de las nubes. Y afortunadamente esta es una foto que está premiada. Todo el mundo le llama bastante la atención, pero no es un montaje. Doy fe, yo y los novios, de que no es un montaje. Hombre, los novios estarían pasando un frío, bueno, y tú no, también. Mira, ella es Tamara y Bobby, una pareja de 10, pero que sin ningún tipo de problema. Ella se puso porque ella era la que quería hacer ese tipo de fotos. Y lo hicieron estupendamente. Increíble, ¿eh? Desde esto, desde estar en París, en las playas, pero en las playas, un tipo de playa distinto, una cosa un poquito más desenfadado, que sean ellos mismos, que estén menos estresados que el día de la boda. Yo por eso siempre recomiendo la posboda. Y evidentemente que el día de la boda se lo pasen bien. Yo siempre digo lo mismo, cuando venga el fotógrafo no se tienen que echar a temblar, ¿vale? El fotógrafo es, para mí, una de las partes más importantes de la boda. ¿Por qué? Porque cuando pase un año van a poder recordar la boda gracias a la fotografía. Un año, dos, tres o los que sea. Pues Daniel, antes de irnos me gustaría que recordase dónde está y que vengan a este evento. Pues mira, estamos en la bodega de Sánchez Romate. Vamos a estar hoy día 19 y mañana día 20. Hoy estábamos de 12 a 8 de la tarde y mañana estamos de 12 a 7 de la tarde. Y si os pasáis por aquí por mi stand, veréis tanto los álbumes como las ofertas que tenemos preparadas para la feria de Que Me Caso. Muchas gracias, Daniel. Nada, vosotros. Bueno, vamos a seguir avanzando y conociendo, ya han visto, fotografía impresionante del compañero Daniel en Sierra Nevada a ras de las nubes. Es que es impresionante esa foto. Vamos a seguir ahora con Tortosa Rec. Muy buena. ¿Qué hay? Aquí tenemos vídeos, si no me equivoco. Vídeos, sí. También importantísimo para la boda. Hombre, un recuerdo bastante real que se queda al final, incluso más real que la foto de Dani, ¿eh? Un vídeo, eso, se queda. Sí. Que era eso, que grabamos no solo imagen, sino también sonido, que es importante, para que el día sea, que recuerden el día tal como fue. Bueno, qué bonito, y además recordar con un vídeo ese momento que fue la boda, ¿no? Hombre, un día único para ellos, y hay quien prefiere incluso obviar el vídeo, no llevarlo contratado, pero un error que cometen, porque al final ya ves, es un recuerdo de lo más real que te queda. Al final el recuerdo, foto y vídeo. El catering, eso, la comida te la comes, el lunes ya no te acuerdas. Pero
el recuerdo que te queda eso, la foto y el vídeo, y el vídeo un recuerdo bastante real. Además, Tortosa graba el vídeo de la boda y además hace algo más o ofrece algún servicio más. O... Bueno, ofrecemos eso de vídeo, también imágenes aéreas con dron, con... hacemos preboda, posboda, un poco de todo, edición el mismo día de la boda, para proyectarlo, las mismas imágenes del día, las proyectamos el día de la boda, por ejemplo. Un poco de todo, audiovisual. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos, que invites a todos los que nos estén viendo a que vengan a este evento. Pues nada, que vengan entre hoy y mañana, que estamos aquí para ofrecerle todo lo que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir conociendo, ya ven, hay muchos stands, pueden organizar su boda aquí mismo, o coger ideas, el plan perfecto. Buenas. Ahora venimos con, ¿cómo se llama? Adrián. Adrián, ¿qué tenemos aquí, Adrián? Aquí tenemos pues todo lo que es la diversión de la boda, música, DJ, animadores, un poquito de decoración y efectos especiales también, como viene a ser chispa fría, cañón de confeti, todo un poquito lo que es la diversión de la boda. Todo, yo no creo que, yo creo que me has dicho ya, a mí se me ha quedado alguna cosa por el camino, pero bueno, vemos la decoración y aquí vemos ejemplos, lo que estamos viendo ahora, ejemplos de lo que es una boda trabajada por ustedes, ¿no? Correcto, vemos ahí como ahora mismo sale el animador y bueno, como no, esto es una feria de muestra, no podemos mostrar todo lo que tenemos, pues tenemos unos pequeños vídeos para que todo el mundo vea qué es lo que nosotros ofrecemos, como viene a ser la chispa fría, que es efectos especiales, o el cañón de confeti. Y ahora, bueno, muchos, todos los que nos están viendo seguro estarán diciendo, bueno, niño, ¿y esto cuánto cuesta? Y esto, pues, ¿todo tipo de precio, no? Tenemos precio para todos los bolsillos, pues desde 400 hasta 700, por ahí ronda más o menos la horquilla. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos, que invites a todos los que nos estén viendo a que vengan aquí a disfrutar. Sí, claro. En Bodega Sánchez Román. Estamos aquí hasta mañana, podéis venir todos, os atenderemos con mucho gusto y bueno, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir conociendo estos stands. Vamos con Rosario ahora, con este stand que veo que es de maquillaje, si no me equivoco. No sé si voy a meter la pata. Muy buena. Hola, buena. ¿Qué tal? Bueno, vemos aquí ejemplos, yo quiero que me cuentes un poquito y que enseñemos para que vean, vale, qué hay en este stand. Pues te comento, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a todo lo que es la belleza nupcial, la belleza de la novia, y estamos especializados en ello. Además damos cursos también de maquillaje, hacemos shooting, pasarelas y demás. Pero sí que es cierto que nuestro grueso, lo que más trabajamos son las novias. Y entonces, pues bueno, trabajamos en exclusiva con una boda de mañana y una boda de tarde para que la novia no tenga ningún temor de que vamos a llegar con algún tipo de retraso. Le damos un trato muy exclusivo tanto ese día como el día de la prueba. El día de la prueba también trabajamos solamente con ella y tenemos el estudio cerrado para ella y la familia que quiera acompañarla. Entonces ahí vamos probando las diferentes cosas hasta que ella de con el look con el que mejor se sienta y más satisfecha esté. ¿Vale? ¿Aquí qué tenemos por ahí? Para enseñarlo, que estén, que vean y digan, bueno, ¿esto qué es? Esto es una tecnología bastante avanzada, ¿vale? De la marca Opatra, que es con la que trabajamos, que es londinense, es muy buena y está muy bien valorada. Y esto es un aparatito con el que... Mira, ya te voy a ver si lo puedo encender. Esto es un aparatito que tiene corrientes galvánicas, tiene ultrasonido y tiene también fotones, un tratamiento con fotones. Entonces lo que hacemos es que vamos... Espérate, las cosas del director. No, no pasa nada, no pasa nada, no te preocupes, solo enseñarlo para, vale, bueno. No, pero tiene diferentes fotones que voy a ponerlo para que lo veáis. Cada fotón penetra en una capa diferente de la piel. Por ejemplo, el fotón rojo estamos penetrando en una capa donde se produce el colágeno y la elastina. Entonces esto a través del ultrasonido hace una serie de vibraciones que además de permitirnos introducir mejor el producto, hace que la piel empiece a reaccionar y produzca ella misma por sí sola el colágeno y la elastina. Y lo utilizamos para tratamiento de efecto lifting. ¿Vale? Después lo mejor tenemos la luz. Hay otro tipo de fotón que es el azul, que es para personas que tengan la piel muy grasa, tengan problemas bacterianos, quistes y demás.
y entonces trabajamos con diferentes tipos de luces y va penetrando en las diferentes capas de la piel según el fotón con el que trabajemos, ¿vale? Claro, luego tenemos esto, este es para tratar la zona del cuello, este es para tratar la zona del cuello, este que tenemos aquí para, sí, pues nada, este es para contorno de ojos y demás, y esto es para la dermoabrasión, porque además de cuidar a la novia el día de la boda, si ella quiere tener un cuidado previo de la piel, que es muy importante para que el maquillaje luzca mejor anteriormente, le hacemos un seguimiento durante el tiempo que esté con nosotros. Rosario, bueno, antes de irnos, aquí pueden venir, porque bueno, nos están viendo y digo, bueno, yo puedo venir aquí a probar cómo funciona este stand, el maquillaje. Nosotros todo. Las pruebas las hacemos en el estudio, porque como ya he dicho, que aquí no se pueden hacer. Los camerinos, esto es que los llevamos al lugar de la celebración. Y es para el retoque de invitada. Durante 2 horas damos ese servicio, las novias lo contratan o personas se lo regalan a los novios para que den este servicio a sus invitados. Y entonces estamos o dos maquilladores y un peluquero retocando lo que se haya estropeado durante el día, porque la boda es muy larga, obviamente, y entonces hay personas que se maquillan ellas solas en casa y que se ve que el maquillaje se va deteriorando. Queda, ¿vale?, que invites a todos los que nos estén viendo a que vengan, pues nada, a disfrutar de este evento. Aquí estamos en Sánchez Romate, hay un montón de stands donde podéis encontrar a proveedores muy buenos de todos los sectores y nosotros, por supuesto, esperando para daros toda la información que necesitéis, ¿vale? De Rosario. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir avanzando. Emma Tartita, si no me equivoco. Emma Tartita. Muy buena. Encantada, buena. Bueno, cuéntame por aquí. Yo creo que voy a coger un dulce. Mira, yo para probar tengo, así que si tú quieres probar yo te doy algo. Pues mira, yo lo que me dedico es más o menos al mundo de la repostería, pero creativa, para que los novios, pues digamos, tengan el postre o la tarta exactamente como la quieren, no la típica de toda la vida, sino pues eso, en color, en sabor, todo exactamente lo que ellos imaginan o lo que ellos hayan soñado para el día de su boda. ¿Un diseño exclusivo de una tarta, por ejemplo? Tal y como tú la quieras. Aunque no la hayas visto en ninguna parte, si tú te la has imaginado, has pensado que te gustaría o un sabor que nunca has encontrado en ningún lado, pero que es tu favorito, pues lo pides, lo estudiamos y probamos a hacer algún postre, alguna tarta o lo que más te guste, adaptándonos a eso, a ese sabor, a esos colores, exactamente como tú la sueñes. ¿Cualquier diseño de verdad, Emma, que lo estás diciendo de verdad? Hombre, a ver, hay de todo, pero hemos hecho esta tarta, pues yo qué sé, de Goku o de, yo qué sé, de cualquier cosa, aunque sea para boda, no tiene que ser la tarta típica con flores, una chapa de cerveza. De cerveza, curioso. Una chapa de cerveza. De Harry Potter aquí. Las hay, yo qué sé, frías para lo que no le gusta tanto el bizcochito, más tipo pues tarta helada, que se vea el bizcocho, que no se vea de fondant, con crema, o sea, lo que quiera. Me está entrando. Yo ahora te doy uno para que tú lo pruebes, no te preocupes. Bueno, ¿dónde está Emma Tartita? Para que se pongan en contacto contigo. Emma Tartita está en la avenida San Juan Bosco, cerca del Hospital San Juan Grande, o sea, entre el San Juan Grande y el Polideportivo Ruiz Mateo. Justo en el centro, pues hay una escalerita, ahí nos podéis encontrar y buscar, ya no solo para bodas, sino durante el año lo que más hacemos son cumpleaños infantiles, talleres infantiles para niños que vienen a hacer galletitas y magdalenitas allí en la tienda. Talleres infantiles para niños allí. Y entonces pues los vamos ofertando y los niños vienen y hacen su galleta de la temática que sea o incluso cumpleaños. Pues yo quiero hacer un cumpleaños de sirena. Pues se hacen galletas de sirena y se las llevan a casa. Muchas gracias, Emma. Y bueno, antes de irnos, que invite a todos los que nos estén viendo a que vengan a Sánchez Romate. Por supuesto, que todo el mundo que venga a Sánchez Romate, el que se case este año, el que viene el siguiente, para pillar ideas, y que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Vamos a seguir. Aquí tenemos a otro stand. Ya me pierdo. Hay tantos stands que ya me pierdo. Así que ya saben, cuando vengan aquí, sepan a qué stand van, porque se pierden. Mira, ya se van. Muy buena. Hola. ¿Cómo se llama este stand? Bueno, ¿cómo se llama también usted? Joana. Ana, bueno, cuéntame, ¿qué tenemos por aquí? El catering, me imagino, ¿no? Esto es catering, soy Kildare Catering, es la empresa que estamos aquí, nada, dando el servicio hoy, este fin de semana. Ana, bueno, aquí tenemos una mesa, un ejemplo aquí, de lo que podría poner cualquiera que nos esté viendo en su voz. Ahí está, sí. Están lo que es la minuta, portamenú, sus servilletas, sus cubiertos, sus copas, sus vasos, sus centros.
hecho, evidentemente, muchos tipos, muchas clases, como en todo en este gremio, ¿vale? Aquí hay, igual que hoy hay ese centro, pues se puede poner tipos de flores, jaulitas, un montón de historias de decoración. Decoración hay un montón de ellos, ¿vale? Cualquier gusto, cualquier diseño que los novios pues quieran, ustedes, pues podéis hacerlo. Sí, 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 totalmente. Vamos, estamos abiertos siempre a lo que los novios quieran traer, siempre estamos, ya te digo, abiertos a lo que ellos traigan. La idea que ellos tienen, pues intentamos de ponérsela después, encajársela en la mesa el día de su boda, que es muy importante. ¿Todo tipo de precio, me imagino? Hombre, como todo, esto es igual así. A más servicio, pues el precio, como todo, va aumentando, va bajando, evidentemente. ¿Vale? Bueno, solo antes de irnos, pues que comentes un poco y que invites a todos los que nos estén viendo a que vengan a este evento, a Que Me Caso. Pues nada, que aquí estamos hoy y mañana, y cualquiera que tenga alguna dudita o quiere casarse para el año que viene o para el otro, que aquí estamos Gildare Catering para ofrecer nuestro servicio, ¿vale? No se va a arrepentir. Muchas gracias. Venga, ustedes. Bueno, vamos a seguir, ya creo que es el último, ya saben, después los coches tenemos también, porque bueno, ¿cómo van a ir a la boda? Y es un día especial, deben ir con un buen coche, bonito, voy a pasarme por aquí. Muy buena. Muy buena. Andrés, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel, Andrés. Miguel, perdón. Fotografía. Fotografía, Andrés. El jefe de, bueno, el dueño de la empresa. Yo estoy aquí en el stand hoy. Y bueno, como Andrés está, precisamente está hoy de boda, él lo hace siempre personalizado para los novios y tal, y siempre es él el que hace las bodas de los novios. Por eso estoy yo hoy aquí en el stand. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Sí. Haces en las bodas, ese día tan especial. Y además estoy viendo unas fotos curiosas, no sé si pueden verla aquí, esos novios metidos en el agua. Sí. Esa foto... Bueno, es muy, vamos, es una foto que la verdad que llama bastante la atención, porque además es foto, no es una foto que sea retocada ni nada, y la consiguió él. Bueno, él busca se dedica a buscar también los sitios también que sean así espectaculares para los novios. Que sería en verano, ¿no? Porque espero que sí, eso en pleno noviembre o enero, no me lo quiero imaginar. No sé si salieron resfriados, pero pero bonitas las fotos, ¿eh? La verdad que llama la atención. Un ejemplo del trabajo que Andrés podía realizar en su boda, lo están viendo ahora, además en la playa también. Correcto, sí, es lo que Andrés lo que siempre hace, es buscar siempre conocer a la pareja. Él se adapta a lo que es la pareja, él busca cómo son la pareja para que no se tenga, que la pareja no tenga que ver cómo trabajamos nosotros, sino nosotros cómo son ellos y qué es lo que quieren para que ellos su momento, este es un momento muy especial, sea un momento bonito y que estén, vamos, una vez que salga el trabajo bien hecho y adaptarnos nosotros a ellos, evidentemente. Sí. Que pueden elegir también. Estos álbumes, esto es personalizado también, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, los novios pueden elegir, por ejemplo, estos son ejemplos, de decir, bueno, pues a mí me gusta que sea liso, me gusta que sea de esta manera, o por ejemplo, si me permite, por aquí. Este ejemplo por aquí, que le gusta que los novios sean con la foto de ellos por fuera y con su foto y metraquilato. Depende de lo que quieran ellos, por eso le comentaba antes que nosotros nos adaptamos a los novios. Por ejemplo, hay novios que quieren que su boda sea un poco más tipo paparazzi, otros que sean tipo vintage, otros que sean más clásicas. Entonces, siempre, Andrés lo que hace siempre es conocer y dedicarle tiempo a los novios antes de, siempre, para ver lo que realmente quieren. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos, que invites a todos los que nos estén viendo a que vengan a disfrutar de este evento, de esta bodega Sánchez Román. Invito a todos a que pasen por aquí, que vean todo, que lo tienen muy fácil, para que vean y pongan su boda, la tengan en un mismo día, la pueden organizar muy rápido y con profesionales. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, ya tenemos todo organizado. Y ahora vamos a recoger a la novia, vamos a por el coche que lo tenemos ahí fuera y vamos a enseñarles en qué coches tienen para poder elegir para ese día tan bonito y especial. Así que bueno, vamos a ver estos coches porque hay que ir a recoger a la novia antes, porque tiene que llegar a tiempo a la boda. Vamos a coger... Perdóname. Mira, ya me temen. Muy buena. Muy buena. A ver, coño. ¿Qué se me van? Bueno, sí. No, yo ahora voy a seguir hablando. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno,
¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Qué tipo de coche tenemos aquí para elegir ese momento tan especial como es la boda? Pues mira, para este momento tan especial tenemos un Bentley S2 del año 61. Sí, claro. Para que vean. Que es un, además, un coche en estado de concurso que fue del gobernador de Nueva York, que nos trajimos de allí hace ahora 27 años. Lo tenemos tal y como está de origen y como lo estáis viendo está nuevo, puesto que hacemos solamente 4 bodas al año, no más, ¿vale? No queremos deteriorar el coche y aparte queremos dar esa exclusividad al que se case en este coche, ¿vale? Como podéis ver, es un coche bueno, que tiene 6 metros de largo, que es muy, muy elegante, ¿eh? Y la verdad es que luce enormemente, tanto cuando va la novia adentro, que ahí es seguro que te mira todo el mundo, y después sobre todo el reportaje de foto, lo que se te queda en el reportaje de foto es espectacular. Espectacular, porque es raro encontrar un coche. Primero este coche, que es un Bentley, que lo había, estos coches se fabricaban en Rolls Royce o en Bentley, ¿vale? Y lo que pasa que en Bentley fue muchísimo más exclusivo, mucho más difícil de encontrar. Y entonces es de los poquitos en el mundo que quedan así, y además en estado, como he dicho antes. Está perfecto, impecable. De hecho, es que hay gente que nos pregunta, pero ¿esto qué está? ¿Fabricado nuevo que ahora hacen, imitan a los coches antiguos? No, 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 este tiene... tiene 60 y tantos años. Y, 60 y tantos años, que no es poco, no es poco. Y ahí está, impecable, ¿eh? Además, no sé si este también es... Y ese también. Uno, un coche más deportivo. Eso es un coche deportivo, que eso es un Panamera S, totalmente último grito, ¿vale? Pues para los que les gustan coche moderno, un coche deportivo, pero a la vez muy elegante, muy lujoso. Sí, claro, claro. Sobre todo donde hay que verlo es detrás, la amplitud que tiene. Pero vamos, delante igualmente es un coche espectacular. No son coches que se ven todos los días, ¿eh? Eso es, un coche muy, muy exclusivo. Lo que pretendemos es que nosotros, las bodas que hagamos, que la novia se sienta muy exclusiva. O sea, no, va a ser muy difícil que encuentre otra novia con un Panamera o con un Bentley S2. Es muy, muy difícil. Igualmente, son coches únicos, exacto. Es muy, muy difícil encontrar, y además en estado nuevo completamente, ¿eh? Y bueno, la verdad es que después las novias nos llaman para darnos las gracias. No, ese no es nuestro. Eso no. ¿Cómo se llama este stand para que...? Bueno, este stand es el stand de Bentley S2, ¿vale? De cocheantiguo.com en Cádiz, ¿vale? Muchas gracias por la visita que nos hacéis. Bueno, antes de que te vaya, Juan Carlos, invitar a todos los que quieren organizar su boda, coger ideas. Claro, claro. Para que vengan aquí a Bodega Sánchez Romat. Que se pasen por aquí, que le daremos presupuesto, puesto que esto es según la boda, según el sitio, según el recorrido, y que es, por supuesto, sin compromiso, ¿eh? Estamos aquí para ayudar a las novias y a los novios para lo que le haga falta. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya han visto todos los stands que hay aquí presentes, muchísimos stands. Y bueno, vamos a despedir con la imagen de esta Volkswagen que pueden tener en su boda. ¿Y dónde está? En Bodega Sánchez Romate, que me caso durante este fin de semana. Ya saben, para coger ideas, organizar su boda, aquí tienen que venir. Hasta la próxima.